Oh, sí, otro mini episodio, otra cosa cool de cual hablar. Y esta cosa cool es Galobo, otra vez, los creadores de Trash Bag Punch, los creadores de Micro Machines, y que tenían otras licencias enormes como Star Wars, Star Trek, Aliens vs. Predator, Batman. O sea, tenían muchas licencias enormes en los 90s y bueno, ya sabemos su historia. Y en esta ocasión les traigo este muñequito, que aquí no se mira nada bien. Y lamentablemente se me acaba de quebrar la mano hace como un año y nunca encontré la pieza, de plano se fue a la basura. Estos se llaman Bad Eggs o algo así. El asunto es que estos, igual que los Trash Bag Punch, los Trash Bag Punch venían en esas bolsitas con un Alka-Seltzer dentro y que explotaban. Estos venían al azar también en unos huevos, tapabas el huevo y salía como un líquido asqueroso. Y en medio, nació un monstruito de Galú. Bueno, la verdad es que a diferencia de los Trash Bag Punch, estos son de un color nada más. Y habían variantes de color y todos venían al azar. Y pues eso no es tan cool. Entonces yo la verdad no compré tantos de niño y solo me quedé con uno. ¡Veamos el comercial! Knäcket ägg och befria ett monster. I like your eggs. Bad eggs med slemmiga ormar och äckliga odjur. I like your eggs. The bad eggs. Bad eggs finns bland annat i dessa affärer. Bad eggs. Bueno, y este es mi monstruito Bad Egg. La verdad es que era todo amarillo. Este color que tiene ahora es más bien por el polvo que le cayó, aunque eso le da una personalidad bastante cool. La manita aquí se me quebró, como les cuento, una mierda. Y esto era flexible, era como un plástico parecido a la textura de las figuritas de borrador. Y pues actualmente con el tiempo es un plástico un poco más duro. Así que bueno, si fuiste un niño de los 90, si recordás este juguete, sos muy cool.